Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a otra hora de información rural aquí por la pantalla de Canal 3. Damos comienzo a otra entrega de este informativo que expone todo el quehacer agropecuario nacional y departamental por esta pantalla. Vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. Nos vamos hasta Ombúes de la Valle, nos detenemos en Copagrán. Allí estuvimos hablando con el ingeniero agrónomo Daniel Alves, quien nos cuenta acerca de la campaña de cultivos de verano. Sí, nosotros la soja, la campaña anterior, todos sabemos, todos los que estamos en el rubro semillas, sabemos que ha sido complicado por un tema de calidad, fundamentalmente. Muchos lotes se han rechazado porque hubo un deterioro de la semilla en el campo, se cosecharon lotes con muy baja calidad y entonces eso hace repercute directamente en los atributos de la semilla, fundamentalmente fisiológicos, ¿verdad? Es decir, y sanitarios, germinación, vigor y también un problema grande de contaminación de hongos que hace que tengamos que estar los productores que guardaron semilla y las empresas que pudieron guardar semilla siempre atentos a realizar análisis. Es decir, mi consejo a los productores que guardaron semilla es que se muestren, hagan un buen muestreo de su semilla guardada, que lo lleven a un laboratorio confiable para poder analizar germinación, viabilidad, vigor. Fundamentalmente el vigor es importante, ya que frente a una situación de estrés, esa semilla no va a ser lo mismo que en otros años, ¿tá? Porque la calidad hace que vaya a afectar su posible stand de plantas y no lograr un stand de plantas que sea adecuado para obtener buenos rendimientos. Otra de las preguntas que le hicimos al ingeniero Daniel Alves fue acerca de la disponibilidad de semilla para esta próxima campaña. Nosotros en Copagrán planteamos estrategias. Una, Copagrán Colonia básicamente pudo cosechar un área de semilla importante, un tonelaje que no va a alcanzar para todos los productores. Y entonces la estrategia fue hacer una reserva temprana con aquellos productores que siembran con nosotros para poder importar, ¿tá? Nosotros estamos con una cantidad de bolsas aseguradas para la producción de nuestros productores y bueno, y aquellos otros que a tiempo puedan inscribirse, ¿verdad? Eso va a significar todo un tema de análisis, todo un tema de seguimiento y control para asegurar una buena calidad de semilla que llegue a las manos del productor. Se hablan ya de fecha de siembra, ¿cómo viene la planificación? Y bueno, sí, nosotros ya estamos pensando en cultivo de verano. Aquellos productores que van a sembrar maíz ya están, ya preparando los barbechos, ¿verdad? Porque los maíces tempranos se siembran en septiembre y octubre. Entonces están preparando los barbechos ahora. Lo que es los cultivos soja, estamos esperando un poquito más para empezar a preparar los barbechos y quemar los puentes verdes en soja de primera. Pero estamos pensando en una fecha de siembra de fines de octubre a noviembre, en noviembre, básicamente, y entonces tenemos que estar mirando hoy los barbechos. Y fundamentalmente el consejo que hacemos es pensar en aquellas malezas que son problemáticas en el control del cultivo de soja, como puede ser la yerba carnicera y otras malezas que están complicando, sobre todo por dosis de aplicación de productos, ¿no? Junto a Daniel hablamos también de malezas resistentes. La carnicera es una maleza que ha sido, se hizo resistente al glifosato. Ustedes saben que el glifosato es uno de los herbicidas más usados y por lo tanto al lograr escapes de carnicera y con una semilla muy, tiene una gran capacidad de producción de semilla y además que se vuela con el viento, es muy fácil de trasladarla de un lado a otro. Entonces tenemos infestaciones importantes. Entonces el productor tiene que estar mirando hoy el cultivo de invierno
el cultivo de invierno o los barbechos que están en el cultivo de invierno para poder controlar y hacer lo que se llama doble golpe, es decir, controlar ahora con herbicidas hormonales y luego pensar en otro nuevo control previo a la siembra de soja. Otro de los temas que hablamos con el ingeniero tiene que ver con el uso de agroquímicos, si es uso o abuso, cómo lo está manejando la cooperativa. Bueno, nosotros tratamos de hacer el uso de la forma más adecuada posible y que sean aquellos productos de menor toxicidad, tanto para el ser humano como para los organismos vivos, los animales, y además para el medio ambiente. ¿Tá? Nosotros, a veces no queda más remedio. El otro día daba una charla en la escuela, a una clase sexto año de escuela, que me preguntaban por eso, muy preocupado la gente y la maestra y los... pero sin duda que nuestra preocupación como agrónomos, como seres humanos que tenemos hijos y que vamos y tiene que seguir, tenemos que seguir viviendo en este mundo y además alimentando a un montón de cantidad de gente, debemos recomendar productos químicos. Entonces creo que debemos hacer con aquellas precauciones de menor toxicidad y de menor efecto sobre el ambiente. Esa es la recomendación. ¿Los productores tienen conciencia de qué utilización le dan después a los recipientes de los productos? No, yo he visto en muchos establecimientos productores que realizan un buen manejo de los residuos, de los productos, digamos, de los tambores y que usan, digamos, haciendo un triple lavado y guardando para poder llevarlo a lugares donde, con la campaña que se usa, que es de campo limpio, digamos, mantener campo limpio. Hay otros casos que no son tan prolijos y eso es lo que tenemos que atacar, es decir, recomendar a través de la prensa, a través de nuestras recomendaciones, de que realmente se preocupen, porque eso es muy difícil después de sacarlo y de desintoxicar el medio ambiente. Y terminan en nuestras aguas de cañada, de arroyos, y que nos perjudican a nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestros animales, ¿no? Bien, amigos, vamos a comenzar a repasar valores. Nos vamos al mercado granario y las referencias de esta semana. Este espacio es presentado por Proquimur para su producto Avatar. Avatar, fungicida especializado en control de malcha y prevención de ramularia. Avatar, prevención y protección de punta a punta. Para soja disponible en Nueva Palmira, $365. Para soja 2017, puesta en puerto, $351. Para el trigo 16-17, 155. Para el disponible, 145. Para cebada, diciembre, 172. Canola, mercado interno, 375. Canola, exportación, 321. Maíz, 2016, 205. Para el sorgo, 2016, $150. Bien, amigos, nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, seguimos en Copagrán hablando de planes de uso y manejo del suelo. Ya volvemos. Bayer concretó una nueva oferta por Monsanto. La alemana Bayer hizo saber este lunes una nueva oferta concreta para la compra de la estadounidense Monsanto, ahora por $127.50 por acción. Se trata del tercer intento de la farmacéutica alemana por hacerse de la empresa de semillas estadounidense, luego de una segunda oferta que había sido rechazada por la totalidad del directorio de esta última y que era de $125 por acción. Extienden plazo para presentar planes de uso y manejo de suelos. La Dirección Nacional de Recursos Naturales informó que se extiende el plazo para presentar los planes de suelos hasta el próximo viernes 23 de septiembre. Objetivo: un ternero por vaca por año. Para alcanzarlo, el productor cuenta con Bovisan Total Selenio, la vacuna reproductiva más completa de la región. Evite abortos. Cada ternero no nacido es mucho dinero perdido.
Santa Elena Birbac, construyendo el futuro de la salud animal. Avatar, el fungicida de más rápida acción y gran efecto residual. Avatar, amplio espectro y la mejor relación costo-beneficio. Ahora la combinación de azoxictrobin y ciproconazole se llama Avatar. Avatar, otra buena solución de Procimur. Protección total para sus cultivos. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rideson Pass. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Muebles para tu hogar al mejor precio. Ropero, dos puertas y dos cajones, $60. Un precio imperdible. Vení por Barraca Río Uruguay, vale la pena. Barraca Río Uruguay está de tu lado. Colonia produce, Colonia avanza. Caminería rural, accesibilidad y apoyo. En la cadena productiva del departamento se construye el presente y el futuro de los colonienses, trabajando para contribuir con el trabajo. Intendencia de Colonia. Servicentro Eso Colonia, Tecaltín Sociedad Anónima, Minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1 General Flores, abierto las 24 horas, teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso, siempre al servicio del productor. Este año redoblamos nuestro esfuerzo por más castraciones y más ecografías en todo el país. Por la salud de todos, este año, sáquele patente a su perro. Comisión Zoonosis, cada vez más cerca de la gente y los animales. Taller Blanco, especialistas en chapa y repintado automotriz. Con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con maquinaria computarizada de colores. Sacabollos por granizo. Reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para Banco de Seguros del Estado y aseguradoras privadas. Consulte presupuesto y además aceptamos todas las tarjetas de créditos. Taller Blanco. Teléfonos 452-28-751, celular 095-719-900. Juan Manuel Blanes, 114. Galpones Dani Pérez pone la última tecnología a su alcance para su mejor beneficio. Nuestra empresa planifica y diseña cada trabajo, teniendo en cuenta los distintos requerimientos y necesidades del cliente en todo el país. El señor Dani Pérez dirige y acompaña cada paso del proceso, garantizando el éxito de la obra junto al grupo profesional que integra su staff. Galpones Prefabricados Dani Pérez, celular 099-574-410. Seguimos adelante, amigos. Vamos ahora a la nota que le hicimos al ingeniero agrónomo Gabriel Wallace, técnico contratado por Copagrán para la labor de los planes de uso y manejo de suelos. Con Copagrán empezamos cuando se lanzó los primeros... Inclusive Copagrán empezó con el plan piloto del Ministerio para los planes colaborando. Después se lanzó con todo en el 2013 cuando se comenzó de firme en todo el país.
La verdad que tuvo una adhesión bastante grande de los productores hacia los planes, productores todos interesados en llevar adelante y cumplir los planes. La verdad que ha venido trabajando muy bien y digo, viene cumpliendo con todo y siempre dispuesto a lo que el ministerio está pidiendo o las nuevas normas y las nuevas cosas de relación a los planes y a todas las prácticas de manejo. ¿Cuál es la modalidad del trabajo de ustedes? Nosotros lo que hacemos es la modalidad en relación a los planes. Bueno, lo que hacemos es trabajar se trabaja con principalmente los técnicos de Copagrán directamente con el productor. Se establece una rotación, dependiendo de la rotación, pero en 3 o 4 años. Y en base a eso se empieza a trabajar, que fue como se empezó a trabajar en 2013. Y año a año se va viendo, se va revisando esa rotación de acuerdo a lo que va pasando en la actualidad, de los precios y no sé qué. Y siempre se va revisando esa rotación y se puede ir modificando o no. ¿Cuáles son esos cambios, esa normativa que ha impuesto ahora el Ministerio? No, o sea, básicamente lo que se está por parte del Ministerio, la normativa es la misma, lo único que ahora sí se está avanzando a la fiscalización. Entonces, realmente hoy el que no presenta un plan y debe presentarlo puede llegar a tener un problema, como no era hace unos 2 o 3 años atrás. O realmente debería ser una obligación, es una obligación, pero digo, el productor lo ve y bueno, por eso la adhesión que ha tenido. ¿El productor ha tomado conciencia en lo que tener que hacer un puente verde o tener conciencia de lo que es la parte de caídas de agua? Sí, 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 ha tomado conciencia, inclusive muchas veces para el productor, no tanto para el ganadero, pero más para el agricultor, el tener un puente verde puede significar un costo a simple vista y realmente ha tenido adhesión a cumplir el plan. Lo veo bien, de que el productor está con ganas de seguirlo, de estar arriba de los planes. ¿Hay responsabilidad en lo que es manejo de agroquímico, todo lo que implica eso? Sí, sí. Esto ha llevado, ya se venía trabajando bastante con lo que son las prácticas agrícolas, manejo de los agroquímicos, manejo de los envases y manejo de los desagües. Esto ha llevado a intensificar más, sobre todo, por ejemplo, el manejo de los desagües naturales, de que el mosquito no vaya y me mate la vegetación de los desagües. Esto como que también ha dado una mano en eso, porque inclusive con los técnicos se está trabajando cada vez más la delimitación de las chacras y en eso se incluye en los planes. También hay planes ahora de lo que es manejo de lo que es la parte de lechería. ¿Ustedes también asesoran esa parte? Por ahora el ministerio está en un plan piloto que está por ahora en una zona, por lo que sé, en una zona de la cuenca de Santa Lucía. Y no ha lanzado a nivel país la normativa del plan, pero con los productores de Coparán ya están hablando con la cooperativa para ello, porque incluye muchos productores lecheros de esta zona, que se van a ver afectados. Por ahora la normativa solo es con el cultivo de secano para acá, pero se va a trabajar en su momento, va a tener que empezar a trabajarse. Me preocupa mucho el tema de los afluentes. Claro, por eso fue que se definió, creo, por parte del Ministerio, esa zona como trabajo por todos los problemas que ha tenido en la cuenca de Santa Lucía. Pero también los planes de lechería, por lo que se ha podido ver, van más allá de lo que es la erosión, porque incluye todo el balance de nutrientes y que es bastante importante, principalmente en la lechería. Digo, lo es también en la agricultura, pero es algo que, como decís vos, ha traído muchos problemas de contaminación por exceso de nitrógeno, fósforo y todo. Entonces incluye más, no solo la erosión de suelo, sino la de nutrientes. Bien, amigos, continuamos repasando mercados. Momento de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Vamos a conocer los valores referencias del mercado de Hacienda para esta semana. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rightson Paz. Visítenos y consúltenos
Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Para novillos gordos, razas carniceras, 1.64 en pie, 3.02 a la carne. Vacas gordas, razas carniceras, 1.32 en pie, 2.70 a la carne. Vaquillonas gordas, 1.51 en pie, 2.86 a la carne. En industria, toros y novillos, 1.16 en pie, 2.22 a la carne. Vacas de manufactura, 0.81 en pie, 1.83 a la carne. En conserva, 0.57 en pie, 1.58 a la carne. En ovinos gordos, los corderos cotizan 3.30, los pesados 3.33, los borregos 3.30, los capones 3.08 y las ovejas 2.88. Bien, amigos, vamos a la pausa. Luego de la misma nos vamos hacia Tararira a la firma Nuevo Surco. Aguirre firmó decreto de dracing máximo. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó este lunes, tras su visita a la directiva de la Federación Rural, que firmó el decreto por el cual se pretende topear el dracing máximo, el cual ahora pasará al Ministerio de Industria y luego a Presidencia. En el encuentro de más de 4 horas se trataron varios temas relacionados a la tercera balanza, trazabilidad, sanidad y lechería. Cuota 481 se completará en el primer trimestre 16-17 con elevado volumen de Uruguay. Al ciclo de septiembre habían ingresado a la Unión Europea 9.581 toneladas de carne vacuna dentro del contingente arancelario número 481 de carne proveniente de animales terminados a grano. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rightson Pass. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Napoleón Gardiol e Hijos, negocios inmobiliarios, tasaciones, administración, remates, feria ganadera, embarques a frigoríficos, comercio exterior, teléfono 4522-1001, 4523-1001, nuestro mail info@gardioleijos.com.uy y también nos encontrás en nuestra página www.gardioleijos.com.uy. Avenida Artigas 345, Colonia del Sacramento. Avatar, el fungicida de más rápida acción y gran efecto residual. Avatar, amplio espectro y la mejor relación costo-beneficio. Ahora la combinación de azoxictrobin y ciproconazole se llama Avatar. Avatar, otra buena solución de Proquimur. Protección total para sus cultivos. Galpones Dani Pérez pone la última tecnología a su alcance para su mejor beneficio. Nuestra empresa planifica y diseña cada trabajo, teniendo en cuenta los distintos requerimientos y necesidades del cliente en todo el país. El señor Dani Pérez dirige y acompaña cada paso del proceso, garantizando el éxito de la obra junto al grupo profesional que integra su staff. Galpones Prefabricados Dani Pérez. Celular 099-574-410. Colonia produce, Colonia avanza. Caminería rural, accesibilidad y apoyo. En la cadena productiva del departamento se construye el presente y el futuro de los colonienses, trabajando para contribuir con el trabajo. Intendencia de Colonia. A la hora de pintar, los mejores precios están en Barraca Río Uruguay. Pintura para cielo raso, 20 más 4 litros, 1.570. Y ahora te ofrecemos 40 litros de membrana a un precio espectacular, 2.500 pesos. No esperes más, vení a Barraca Río Uruguay, notarás la diferencia.
Barraca Río Uruguay está de tu lado. Bien, amigos, seguimos adelante y el pasado mes de agosto la firma Nuevo Surco llevó adelante allí en Tarariras su jornada anual. Allí estuvo presente el ingeniero agrónomo Daniel Turiz, quien es especialista en entrenamientos de empresa, quien nos habla ahora en esta oportunidad y nos cuenta acerca de su exposición. La charla básicamente es justamente es un cambio de cabeza, ¿no? En este contexto, como vos bien lo definiste, ¿no? Que es un contexto en donde está complicado el asunto, en donde los mercados evidentemente han bajado, en donde la competencia internacional, ¿no? Además es un contexto en donde cual el mercado afuera, ¿no? Está muy complejo y parece que no podemos hacer nada. Es justamente un cambio de cabeza, ¿no? Es justamente, en vez de seguir hablando de lo mal que estamos, ¿no? Empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Es valorar todo lo que tenemos, a pesar del contexto malo o del contexto desafiante, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con mi responsabilidad, con mis valores y mis recursos y mi inteligencia en este contexto adverso? Y eso realmente cambia todo. ¿Ah? Porque si nos seguimos quejando, la energía va en la queja. En cambio, si empezamos a decir qué podemos hacer, cambiamos la pregunta, la energía va en la acción, en la responsabilidad. A eso apunta la charla. ¿Hay que planificar? Sin duda, sin duda. La planificación es fundamental, ¿no? La planificación es un acto de responsabilidad, ¿ah? Ahora, planificación no significa éxito. Planificación significa que yo puedo acotar todas las variables para tener éxito. ¿Ah? Ahora, el resultado no solamente va a depender de cuán yo haya planificado, va a depender de cómo implemento esa planificación y de otros factores adversos también. La pregunta que tenemos que hacernos después es ¿qué aprendí? Es ¿qué aprendí después de una campaña de soja, después de una zafra, ¿no? De lo que sea de trigo o de una época de mitambo o lo que sea, ¿no? Es qué he aprendido después de planificar este negocio. ¿Cómo se logra el éxito? Bueno, yo lo primero que te diría es qué es el éxito, ¿no? Para mí el éxito es lograr que el resultado obtenido sea de acuerdo al objetivo deseado. ¿Ah? O mejor aún del objetivo deseado. Eso es el éxito, ¿no? Para lograr el éxito, lo que primero tenemos que definir es definir bien qué es lo que quiero hacer. Definir bien el objetivo. Luego, ajustar todas las variables que están a mi alcance, ¿tá? Para lograr ese objetivo e implementarlo. ¿Tá? Tener valores. ¿Con qué estoy trabajando? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Con qué valores voy a tomar esas decisiones? ¿Apoyado en qué? Que van a guiar mis comportamientos. Para mí, tan importante como el éxito es dormir con la cabeza tranquila, es dormir tranquilo. ¿Qué quiere decir? Que lo que hice para lograr éxito estuvo basado en buenos comportamientos y buenos valores. Bien, amigos, vamos a continuar repasando valores en Suplemento Rural. Nos vamos ahora al mercado de reposición. Este espacio es presentado por Punto Agro, corredor de seguros, representante de la compañía Sancor Seguros, Mafre y RSA. En Colonia, Eugenio Herado, su número 3, esquina Rambla, los teléfonos 4524-0874 o 098-450-349. Terneros hasta 140, 215, terneros de 141 a 180, 212, terneros de más de 180, $2, novillitos de 201 a 240, 178, los novillos de 241 a 300, 169, los novillos de 301 a 360, 158, los novillos de más de 360, 151, los novillos para cuota 181, las terneras hasta 140, 170, las terneras de 141 a 200, 170, las vaquillonas de 201 a 240, 1 56, las vaquillonas de más de 240, 1.48, las vaquillonas y vacas preñadas, la pieza 510, las vacas de invernada $1.15 y las piezas de cría $314.
Amigos, nos vamos a la pausa. Luego de la misma compartimos micro de Iña, la Estanzuela. Ya volvemos. Actividad industrial de Faena repunta y retoma tendencia estable. De acuerdo a los datos publicados por INAC, en la semana al 3 de septiembre se faenaron 42.759 vacunos, un aumento de más del 20% en relación a una semana antes, que incluyó el feriado del 25 de agosto. De esta manera, la actividad vuelve a superar las 40.000 reses semanales, a pesar de transitar por un momento que suele ser de los de menor oferta del año. Faena de ovinos es la más alta desde la segunda semana de enero. La actividad con ovinos mostró un nuevo repunte durante la semana al 3 de septiembre. De acuerdo a los datos publicados por INAC, se industrializaron en plantas habilitadas un total de 16.582 lanares, 28% arriba de la anterior y la mayor cantidad de la semana del 16 de enero. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetros 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrizan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrizan 9 más T de Santa Elena Birbach, la vacuna 10 puntos. Santa Elena Birbach, construyendo el futuro de la salud animal. Napoleón Gardiol e Hijos, negocios inmobiliarios, tasaciones, administración, remates, feria ganadera, embarques a frigoríficos, comercio exterior, teléfono 4522-1001, 4523-1001, nuestro mail info@gardioleijos.com.uy y también nos encontrás en nuestra página www.gardioleijos.com.uy. Avenida Artigas 345, Colonia del Sacramento. Servicentro Eso Colonia, Tecaltín Sociedad Anónima, minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1 General Flores, abierto las 24 horas, teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso, siempre al servicio del productor. Colonia produce, Colonia avanza. Caminería rural, accesibilidad y apoyo. En la cadena productiva del departamento se construye el presente y el futuro de los colonienses, trabajando para contribuir con el trabajo. Intendencia de Colonia. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Taller Blanco, especialistas en chapa y repintado automotriz. Con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con maquinaria computarizada de colores, sacabollos por granizo, reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para Banco de Seguros del Estado y aseguradoras privadas. Consulte presupuesto y además aceptamos todas las tarjetas de créditos. Taller Blanco. Teléfonos 452-28-751, celular 095-719-900. Juan Manuel Blanes, 114. Este año redoblamos nuestro esfuerzo por más castraciones y más ecografías en todo el país. Por la salud de todos, este año sáquele patente a su perro. Comisión Zoonosis, cada vez más cerca de la gente y los animales. ¡Ya no use más cortinas!
Para no mojar el piso de su baño, te ofrecemos cabina de ducha a un precio imbatible. Visítenos y compruebe. Notará la diferencia en Barraca Río Uruguay. Te lo digo yo, Pepe Martillo. Barraca Río Uruguay está de tu lado. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rideson Pass. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Bien, amigos, continuamos en Suplemento Rural, espacio de Línea La Tanzuela, espacio de este micro informativo que en esta oportunidad nos trae recomendaciones en cebada. Contacto con Línea La Tanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Al día de hoy, como está planteado el panorama financiero y obviamente los números de los cultivos son muy acotados, encontramos la verdad unos números finitos, como diríamos, ¿no? Números bien ajustados. Cada recomendación que tomemos, cada decisión que tomemos a hacer en el campo, creo que tenemos que observarla con cuatro ojos, pensarla entre productor y técnico y realmente evaluar cada chacra, ¿no? Cada chacra, cada campo va a ser diferente, va a tener inclusive un esquema de costos diferente, si bien son similares, cada campo tiene su historia y eso muchas veces nos hace a pensar bien qué aplicar, qué momento y cuándo. Entonces en situaciones como las que estamos viendo hoy en día con cultivos un poco marginales, con cultivos un poco no bien implantados, con este clima que la verdad nos ha estado golpeando entre frío, lluvia y demás, creo que tenemos que hilar bien. Ver bien cuáles son los tratamientos químicos a realizar, fijarnos, tener el control exacto o la evaluación o el seguimiento de la chacra con respecto a enfermedades para realmente tomarla, asesorar, ¿no? Vamos a decir, inclusive con el productor, ver el tratamiento químico correcto, ¿no? Aquel que se asocie más a esa situación. Creo que va por ahí, inclusive hay que mirar mucho los números, tenemos que hacer evaluaciones de costo, la relación costo-beneficio, e inclusive observar el tema del precio a futuro para ver dónde está nuestro rendimiento equilibrio, a qué apostamos y qué potencial tiene cada campo para esa evaluación. Bueno, nuestra parte así ha sido recorrer con ella, con la ingeniera Silvia Pereira. Creo que ella nos va a dar mejor su punto de vista de cómo es la situación y cuál sería la recomendación a tener en cuenta al momento de decidir una aplicación. A través de AIA, filial Colonia, y en colaboración con técnicos de la cooperativa de San Pedro, hemos realizado una recorrida de chacras en la zona de San Pedro, en Colonia, visitando cultivos de cebada en esta ocasión. Esta es una actividad que hemos estado realizando con varias empresas y algunas cooperativas, sobre todo para ver en qué situación sanitaria se están encontrando los cultivos de cebada, de forma tal que los técnicos asesores y los productores puedan tener una ayuda en la toma de decisiones, sobre todo relacionadas a la aplicación de fungicidas, principalmente porque en esta zafra estamos teniendo desde etapas muy tempranas, como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, de enfermedades, sobre todo manchas foliares y más específicamente de ramularia.
Y entonces hemos realizado algunos intercambios, fundamentalmente tratando de ver y orientar en lo que es el diagnóstico en primer lugar y fundamentalmente decidir si se deben realizar aplicaciones, en qué momentos y con qué productos para que las mismas sean más eficientes. En las etapas fenológicas en que se encuentran los cultivos actualmente, que es comenzando a elongar en esta zona del país, a encañar, es importante tener presente que está ramularia en forma generalizada en el país y que según el cultivar, el comportamiento a otras enfermedades foliares, como pueden ser principalmente las manchas y más específicamente mancha en red, pueden también ayudar a lo que es la toma de decisión para las aplicaciones. En este sentido, lo que tenemos que tener presente es el estado fenológico. Dijimos que a partir de Z31, que es el estado desde primer nudo palpable o visible en el cultivo, se deberían estar haciendo aplicaciones en aquellos cultivos en donde se ha constatado presencia de ramularia y o hay niveles pasados los niveles críticos para mancha en red, que es lo que está las otras manchas que están predominando en el cultivo. En función de esto hay un espectro importante de fungicidas disponibles. En los que habría que concentrarse es en aquellos que tienen una eficiencia de control mayor para las manchas foliares y más específicamente para ramularia, sobre todo los que tienen dentro de las mezclas el componente protioconazol o epoxiconazol como triazol y obviamente acompañado de lo que es la estrovirulina que va a ayudar a las manchas foliares, no tanto así a la ramularia, o el complemento de lo que son las carboxamidas, que sabemos que a nivel de mercado las mezclas con carboxamidas son las que tienen mayor espectro de control y mayores eficiencias de control. Lo que es más importante es hacer números, porque muchas veces el hecho de tener que utilizar mezclas de varios productos implica sumar costos, y muchas veces es tanto o lo mismo que aplicar los productos que son más eficientes y algo un poco más caros. Es importante tener aspectos técnicos en la toma de decisión, además de los aspectos económicos, obviamente. Bien, continuamos con los mercados, nos vamos al mercado lanero y las referencias locales. El mercado interno de comercialización de lanas sigue activo, no obstante algunos factores adicionales que pueden haber retrasado la operativa, como por ejemplo las intensas lluvias que se registraron el fin de semana, con caída de granizo, inclusive que provocó daños significativos en muchas majadas. La operativa hasta el momento venía siendo fluida. Los productores hacen muchas consultas y a medida que terminan sus esquilas preparto, optan por vender sus lanas, fundamentalmente los productores de lana fina, que es el segmento que se ha mantenido más firme, manifestó uno de los operadores consultados. En cuanto a valores, amigos, les comento, para 18 en grifa verde, $7, para en 22 micras, grifa celeste, $6, para en 22 en grifa verde, $6.47, para 24 sin acondicionar, $5, para 28 sin acondicionar, $3, para 28 en grifa celeste, $3.18, para en 28 grifa verde, $3.50, barriga fina sin acondicionar, $1, barriga fina en grifa celeste, $1, barriga fina en grifa verde, $1, barrigas en general sin acondicionar 0.60, barrigas en general celeste 0.65 y barrigas en general en grifa verde 0.70. Citamos como fuente la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay.
Bien, amigos, vamos a la última pausa y volvemos con Agrocentro y el doctor veterinario Juan Manuel Vizcaíno. Ya volvemos. En agosto se exportó el mayor volumen de trigo en lo que va del año. El principal destino fue Brasil. Se estima que la demanda desde ese país se mantendrá estable en 2017. Por ahora, el Ministerio de Economía no ve viable aumento de la leche en consumo. Según información accedida en las últimas horas, el Ministerio de Economía y Finanzas habría decidido no aumentar el precio de leche en consumo, algo que los productores habían planteado a nivel del Instituto Nacional de la Leche, solicitado que el mismo sea de 3 pesos. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Colonia produce, Colonia avanza. Caminería rural, accesibilidad y apoyo. En la cadena productiva del departamento se construye el presente y el futuro de los colonienses, trabajando para contribuir con el trabajo. Intendencia de Colonia. Si querés renovar tu cocina, te ofrecemos la solución. Aéreo, mesada, más bajo mesada, $130. Un precio de fábrica hasta agotar stock. Vení a Barraca Río Uruguay, vale la pena. Barraca Río Uruguay está de tu lado. Avatar, el fungicida de más rápida acción y gran efecto residual. Avatar, amplio espectro y la mejor relación costo-beneficio. Ahora la combinación de azoxitrobin y ciproconazole se llama Avatar. Avatar, otra buena solución de Proquimur. Protección total para sus cultivos. Galpones Dani Pérez pone la última tecnología a su alcance para su mejor beneficio. Nuestra empresa planifica y diseña cada trabajo, teniendo en cuenta los distintos requerimientos y necesidades del cliente en todo el país. El señor Dani Pérez dirige y acompaña cada paso del proceso, garantizando el éxito de la obra junto al grupo profesional que integra su staff. Galpones prefabricados Dani Pérez, celular 099-574-410. Taller Blanco, especialistas en chapa y repintado automotriz. Con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con maquinaria computarizada de colores, sacabollos por granizo. Reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para Banco de Seguros del Estado y aseguradoras privadas. Consulte presupuesto y además aceptamos todas las tarjetas de créditos. Taller Blanco, teléfonos 452-28-751, celular 095-719-900. Juan Manuel Blanes, 114. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rideson Pass. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Este año redoblamos nuestro esfuerzo por más castraciones y más ecografías en todo el país. Por la salud de todos, este año sáquele patente a su perro. Comisión Zoonosis, cada vez más cerca de la gente y los animales. Napoleón Gardiol e Hijos, negocios inmobiliarios, tasaciones, administración, remates. Feria Ganadera, embarques a frigoríficos, comercio exterior, teléfono 4522-1001, 4523-1001, nuestro mail,
info@gardioleijos.com.uy y también nos encontrás en nuestra página www.gardioleijos.com.uy. Avenida Artigas 345, Colonia del Sacramento. Asegure sus reemplazos y la futura producción con Bovisan Diar 7 de Santa Elena Virbac, la vacuna que previene la diarrea neonatal bovina. Vacunando a la madre, la inmunidad se transmite a través del calostro protegiendo al ternero. La combinación de antígenos genera una formulación única en el mercado para la prevención de la diarrea neonatal bovina. Santa Elena Virbac, construyendo el futuro de la salud animal. Servicentro Eso Colonia, Tecaltín Sociedad Anónima, minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1 General Flores, abierto las 24 horas, teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso, siempre al servicio del productor. Bien, seguimos amigos, estuvimos también en Tarariras en la firma Agrocentro dialogando con el doctor veterinario Juan Manuel Vizcaíno, que nos habla en esta oportunidad acerca del mercado de haciendas. Bueno, mirá, Agrocentro ya desde hace un tiempo tiene una alianza estratégica con lo que es PCG Raizon y el escritorio Romualdo Rodríguez. Y bueno, se generó esa alianza para lo que es la unidad de negocio ganadero, que es la herramienta nueva que tiene Agrocentro para brindarle a los productores, ¿no? ¿De qué se trata esta herramienta? ¿Cómo pueden hacer negocio con ustedes? Bueno, la idea es generar una herramienta para el productor que pueda tener una mejor venta de sus ganados, una mejor colocación, tiene un alcance nacional con lo que son las 11 sucursales de Agrocentro en todo el país, el asesoramiento técnico que tiene Agrocentro con los más de 30 técnicos que están vinculados, ya sean los agrónomos, los veterinarios, los contadores, y la parte comercial del escritorio de Romualdo, que lo que es la trayectoria de él en el rubro, ¿no? También ustedes hacen lo que es el tema de asesoramiento de lo que es la parte veterinaria, como también el tema nutricional, el tema de alimentos para ganado. Sí, correcto. O sea, Agrocentro brinda un amplio gama de servicios, ¿no?, y de productos, de insumos, ya sean lo que son fertilizantes, semillas, todo lo que es la parte de productos veterinarios, la parte de nutrición animal. Y bueno, sí, lo importante es eso, ¿no? Es el asesoramiento postventa que tenemos y la salida a campo y estar en contacto con el productor para lo que son las necesidades de él, ¿no? En lo que es nutrición, ¿qué tipo de raciones maneja? Y bueno, estamos trabajando, apostando a lo que son las raciones de Nutrifen, como aliados con ellos, porque creemos que lo que es a nivel nacional, lo que es en calidad y precio están muy bien y estamos saliendo con los técnicos de ellos también a recorrer la zona, a visitar los productores y aconsejarle cuál es la mejor ración determinando la necesidad de cada uno, ¿no? Bueno, y a la hora de hacer negocio, ¿cómo está el tema del mercado de hacienda? Bueno, lo que es el gordo, hubo una baja ahora en lo que fue la semana pasada, hubo baja en lo que fue la faena, y lo que es la industria está ajustando a la baja los precios también, ya desde hace 2 semanas que viene tratando de concretar negocios por debajo, y los negocios se están haciendo un poco más lento para concretarlos, más que nada eso en el gordo, y en la reposición hay un mercado firme, pero también hay unas bajas en lo que es más que nada los terneros y eso, unas bajas. Cuando hablamos de gordo, ¿qué precios hablamos? Y el tema, el precio de la vaca, el precio, ¿cómo están los precios? Y bueno, en el gordo estamos hablando de 3.09, lo que fue ahora, y 2.76 para la vaca gordo. ¿Y lo que volando? Y en los holandos, bueno, nosotros estamos ahora saliendo acá fuerte con los productores, visitándolos, anunciándoles que estamos en la zona, en la parte de los negocios, y están surgiendo negocios, más que nada lotes lo que son novillos de holando y alguna ternerada, más que nada es lo que los pedidos que hemos tenido hasta el momento. ¿Lo que es reposición? ¿Qué precio tiene el ternero? ¿Qué precio tiene las vaquillonas? Bueno, los terneros andan más o menos en 2.13 y las terneras andan en 1.76 más o menos. Por ahí es lo que está el mercado ahora.
Bien, amigos, un momento del clima de repasar el pronóstico extendido para los próximos días. El siguiente espacio es una presentación de Santa Elena Birbach, construyendo el futuro de la salud animal. Para mañana sábado, soleado, máxima de 22, mínima de 12. Para el día domingo, parcialmente nublado, máxima de 20, mínima de 13. Para el lunes, lluvias por la tarde, 18 de máxima, 13 de mínima. La probabilidad del lunes es del 50%. Para el martes 13 de septiembre, nubes por la mañana, sol por la tarde, 16 la máxima, 11 la mínima. Para el día miércoles, parcialmente nublado, 16 la máxima, 10 la mínima. Para el día jueves 15 de septiembre, parcialmente nublado, 17 la máxima, 10 la mínima. Y para el día 16, parcialmente nublado, 18 la máxima, 10 la mínima. Fue una presentación de Santa Elena Birbach, construyendo el futuro de la salud animal. Bien, amigos, nos vamos ahora a las cotizaciones de las principales monedas en nuestra plaza financiera local. Este espacio es presentado por Punto Agro, corredor de seguros, representante de la compañía Sancor Seguros, Mafre y RSA. En Colonia, Eugenio Araos, número 3, esquina Rambla, los teléfonos 4524-0874 o 098-450-349. Bien, amigos, están nuestros reporteros y nuestras cámaras en la Expo Prado 2016. Vamos a estar compartiendo en programas venideros mucho material desarrollado allí en Montevideo. Que tengan ustedes un buen fin de semana.